Años más tarde se da una vuelta más a la rosa. Y aparece algo que se conoce genéricamente con el título del libro que apareció la primera vez, que es el gen egoísta. Libro de un señor que se llama Richard Dawkins y que dice cosas como estas que van a aparecer. Mi propia creencia es que una sociedad humana basada simplemente en la ley de los genes y un egoísmo cruel universal sería una sociedad muy deseable en la cual vivir. Pero desgraciadamente, no importa cuánto deploramos algo, no por ello deja de ser. Vamos a olvidarnos de la cuestión. Usted no es dueño de usted mismo, porque lo único que es usted es una máquina de supervivencia al servicio de sus genes. Eso es lo que dice el genio. Lo que hace el genio egoísta realmente es cambiar ese nivel al que actúa la selección, que en el universo darwiniano era el nivel individual, como hemos visto antes, podía estar por encima a nivel de selección de grupos, selección de especies. Pues lo que hace Dawkins es, en vez de subir al nivel, bajarlo. La selección actúa contra los genes y los genes se aseguran su supervivencia fabricando máquinas de supervivencia que somos nosotros. Yo soy el producto de la combinación de mis genes puesto a su servicio para dejar copias de esos genes a los genes. Los genes me utilizan a mí como máquina para transmitirse a ellos mismos. Yo no soy yo, aquí los que existen son los genes. Es como partiendo de un cuerpo y de dominaba que haga lo que quiera. Pues sí, somos lo que dicen. Realmente lo único que está pasando es que estamos modificando el nivel de selección del individuo hacia arriba, hacia el grupo, o del individuo hacia abajo, hacia el grupo. Lo estamos desplazando de orden, de forma. Los individuos ya son máquinas de supervivencia al servicio de nuestros genes. Todo lo que hacemos los individuos son cosas que ordenan los genes para asegurarse su máxima difusión. Realmente lo que yo hago no tiene nada que ver con mi conducta. Es dado de la combinación de mis genes, que lo único que buscan es perpetuarse. Es una hipótesis, en cierta manera, atractiva. Claro, porque me desliga de toda culpa de lo que hago. No soy yo el que asesina, no soy yo el que pega a mi señora, no soy yo el que impone tirar. Son mis genes que han decidido salir por ahí. Claro, no soy yo el que aprieta el botón rojo para hacer explotar el mundo. Son mis genes los que han decidido destruir a todo el mundo. Bueno, no hay nada que hacer con eso. Eso es lo que dice Dawkins. Por muy deplorable que nos parezca el escenario, no vamos a hacer nada, que es lo mejor que podemos hacer el mundo. Sí. El problema es identificar qué es potencialidad con determinismo. Mis genes seguramente permitirán que yo me mueva en un rasgo concreto de variación que vendrá controlado, modulado por el ambiente que yo he vivido. Yo siempre digo que soy bastante alto para mi generación, no, el pivo del equipo de mi clase siempre, porque era más grande, porque he aprendido a traducir de que y me hincharon y acabé viviendo mucho en la clase. Cosa que medio de mi generación no es demasiado correcto. Pero aparte era tal vez. ¿Mis genes eran genes de medir más de un 80 o eran genes que iban a permitir un rango de variación amplio? Y si he recibido aquellos complementos idóneos, he llegado a alcanzar con el 100% del extremo, pero valor cercano a uno de los extremos de la variación. Eso es la conclusión. Creo que la genética lo que nos da es un abanico de posibilidades. Y el ambiente es el que modula en qué parte de ese abanico vamos a estar. En lo biológico puramente, como la talla, y probablemente también en lo del comportamiento. Lo que pasa es que esa identificación, cuando hablamos en términos de sociobiología o este género de ideas, es inevitable hacer una identificación en que no son los genes los que me dan el valor exacto o el rango de valores posibles. Entonces ahí hay una mezcla de ideas entre las dos cosas y hacemos esa identificación entre potencialidad biológica y determinismo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el problema no es que se haya utilizado mal esa identificación, sino que partimos de una identificación que no es cierta. Y como no es cierta, lo que hay que hacer son potencialidad biológica, el determinismo biológico no es lo mismo. No es lo mismo que nosotros tengamos como resultado, en parte, la información genética que hemos recibido de nuestros padres, o que nosotros seamos únicamente el producto de esa información biológica. Esa es la cuestión. Y cuando se mezclan o se confunden las dos ideas, es cuando llegamos a este problema de interpretación. ¿De quién es el que invade ya? ¿Soy yo o son mis genes? Pues yo no he hecho nada, yo solo he dado el botón. Pero debía ser los genes los problemas. Así que lo que ocurre probablemente es que esta identificación es interesada. Y hay determinadas personas que se benefician de que se mantenga ese tipo de identificación. Y por eso cuaja también en la sociedad en un momento concreto que es el último cuarto del siglo XX.
con la situación social y política moderna, en el que viene muy bien el echar la culpa a algo sobre lo que nosotros mismos no tenemos. Forma parte de nosotros, pero no. Bueno, una diapositiva que puse al principio, que siempre pongo porque es una de mis preferidas, y siempre digo que es una de mis preferidas. Ahí está lo que nos llega y lo que somos. Y entre medias, lo que hay es lo que hay. En nuestro caso, no solo un ambiente físico, sino también un ambiente cultural, el aprendizaje. Esa información cultural que vamos recibiendo, para la cual además estamos no programados, pero sí hemos variado nuestro ciclo vital de forma que hemos abarcado unas etapas más que otras para tener el hardware y ir instalando el software. Esas comparaciones que yo hice ya hace un montón de siglos. Y ahora, si queréis, debatimos de lo que hice. Fijaros qué frases más bonitas. En la sociedad de caza y recolección, los hombres cazan y las mujeres se quedan. Esta variación persiste en la mayor parte de las sociedades industriales y agrarias. Y ya solo sobre esta base parece tener una discusión. ¿Hay algo que decir o no? Mi propia opinión es que la inclinación genética es suficientemente intensa como para causar una división sustancial del trabajo, incluso la más libre e igualitaria de las sociedades públicas. Aún con una educación idéntica y un acceso igual a todas las profesiones, probablemente los hombres continúen desempeñando un papel desproporcionado en la vida política, en los negocios y las ciencias. ¿Por qué cuajan estas ideas? ¿Pensáis en que persista la mayor parte de las sociedades industriales y agrarias significa que tiene una vida genética? Pues ahí es donde está la cosa. Inconfundir aquello a lo que estamos acostumbrados y nos parece habitual con aquello inamovible, porque nos viene puesto desde arriba y no podemos luchar por ello. No sé si es una idea muy tomada de creer en una sociedad en el ambiente machista, que siempre está dominada por hombres. ¿No es conveniente pensar eso? Claro, es perfecto. Una sociedad controlada por hombres, no, estos son mujeres. Es ideal. Es ideal de la muerte. Qué maravilla. No me extraña que haya escrito un libro con este tipo de teorías debajo. Igual es una sociedad, ¿no? Se motiva de una manera con los brazos abiertos. Todo el mundo desnudado. Ah, claro. Aquí está puesto. Tal cual, este hombre ha visto la luz y al hombre la ha hecho realmente los otros. Hay un artículo, no lo desconozco, sociobiología de México. La estructura social de los primates es reflejo directamente de su dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual de los primates es muy variable. Sabemos que hay señores que tienen dimorfismo sexual casi nulo y esos van a ser monógamos. Y hay otros en los que el más pequeño de los machos suele ser mayor que la más grande de las hembras. Y esos son polígamos. Funcionan en sistemas de tipo harén, un macho con varias hembras. Es lo que representa los gibones y lo que representan los bólidos. Esto es estudio primates actuales. Bueno, pues ahora vamos a trasladarlo a los homínidos. Resulta que si no estudia la relación entre machos y hembras, el dimorfismo sexual, hay varios niveles. Los gorilas son los que funcionan en ese tren, los orangutanes son todavía más raros porque son solitarios y cada uno un poco por libre y a su aire, y las hembras son las que se ocupan de las crías solas y los machos están siempre de una manera más o menos independiente, y entre ellas pues hay distintos niveles y nosotros estamos en un modesto 1.2 que nos pone bastante cerca de kilobytes, aunque no lo conozco. Primero, ¿qué hay que hacer? Pues hay que saber cuál es el sexo de los fósiles. Yo luego al artículo y ver, los machos de los caballeros aparecen y dan la impresión de ser notablemente más grandes. O al menos lo son los huesos que se asignan al sexo masculino. Es decir, que yo parto de la base de que los grandes son machos y los pequeños son hombres. Claro, es que lo que pretendo decir es cómo se comportan los monos en función de su tamaño. Si yo ya cojo los grandes y los pequeños como machos y los pequeños como hembras, empezamos. Lo segundo que hago es calcular la tasa de motivo. Si esto pesa esto que yo he clasificado como grandes y las hembras como pequeñas, el grado de dimorfismo sería 1.5 o no, más o menos. Y luego ya voy más allá, porque esa especie que tiene gran dimorfismo tiene que tener un rango de variabilidad muy grande. Y una especie que tenga poco dimorfismo tiene que tener una variabilidad estrecha. Entonces, esto lo paso por la batería estadística con una cosa que se llama bootstrapping, que es una especie de mecanismo estadístico que me hace un batido y me genera un montón de datos que no son reales, pero que están entre los rangos de variación. Y cabe esperar, porque tengo variantes, y lleva a las siguientes conclusiones. Australopithecus afarensis era un organismo que vivía en grupos polígamos con machos emparentados rodeados de un número de hembras, porque su dimorfismo sexual estaba entre el elefante de orites, el chimpancé y gorila, los sexos que conocemos de los gorilas en el tiempo. Algo parecido a lo que hacen los monos amarillas y los homo genitales. Los monos amarillas. ¡Homo ergaster! ¿Qué le pasa a homo ergaster? Bueno, pues homo ergaster lo que pasa es que ya empiezan a reducirse las diferencias entre sexos, con lo cual supongo que empieza la liberación de la mujer y empieza a morir. Pues como va disminuyendo el dimorfismo, pues debe ser el inicio de
Esto es un artículo publicado en una revista científica. Hoy lo estoy leyendo yo, evidentemente, con mi tono jocoso en este caso, porque es un artículo muy curioso. Que tenga curiosidad, que vaya a la vez, lo busque. Monogamos y con grupos basados en machos emparentados para hombres. Por esa talla que hemos hecho en función del tamaño de los huesos, que no sabemos si son hombres o mujeres, porque generalmente no están individualizados. Es difícil de saber. Homo sapiens, ahí lo tenemos. Conclusión definitiva del trabajo. Posiblemente la estructura social de Homo antecesor era ya muy parecida a la nuestra. ¿Qué os parece? ¿No lo tenemos? Partimos de que el comportamiento está controlado por nosotros. Lo pasamos porque los grandes son masculinos y los pequeños femeninos. Lo metemos en la batidora estadística para multiplicar aquello de las primeras riquezas. Y volvemos otra vez a la realidad de los monos vivos y logramos el diseño sexual para llegar a la conclusión de que hace 800.000 años la mujer ya había empezado a liberarse porque ya había pasado el trabajo del máster y la estructura social de Homo antecesor era parecida a la nuestra. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Que Homo antecesor se parezca a nosotros? Porque no hay que dar tan buenas. No es necesario ir tan lejos para explicar que Homo antecesor se parece mucho a nosotros, aunque haga varios cientos de miles de años anteriores. O si alguien tiene curiosidad, que se lea el trabajo. Yo hoy no toca, pero voy a dar otra información que da un poco sentido a la presencia de Álvaro aquí. Mañana celebraremos la última sesión de esta asignatura en la historia, porque nunca más se va a volver a impartir. Y el interés de Álvaro era tener un registro histórico de qué era lo que se trataba en esta asignatura. Él ha sido estudiante de ella hace ya unos cuantos años, ¿no? Hace dos o tres. Y con el contenido de las diapositivas y lo que hemos registrado en vídeo y en este cacharro que llevo colgando últimamente, pues a lo mejor intentamos hacer algo, bueno, pues para que esto no se pierda ahí en el infinito. Así que ya ahora entenderéis mejor probablemente cuál era el contenido de la cámara de vídeo y cuál era la misión de Álvaro estos días aquí. Y mañana damos esto por cerrado. ¿De acuerdo? Venga, hasta mañana.